Desde la ventana de mi salón hoy vamos a hablar con dos grandes amigos. Don Juan José, cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué hay. Buenos días, buenas noches. Quizá para cuando vean esta grabación, pero muy bien. Encantado de estar otra vez aquí. Igual la ven en Navidad también. O sea, feliz Navidad. ¿Qué tal, Juanjo? Muy va? bien. Muy bien. Eh, creo que vamos, que, que esto va. Pati, Como no sabemos cuándo lo van a emitir, podemos decir que el, que el COVID va genial ahora, porque, porque es lo que deseamos. Es un deseo, más que una realidad. Por cierto, ¿qué invitada nos has traído hoy? Bueno, hoy te traigo una gran amiga mía, a Monse. Eh, Monse tiene, es una persona muy interesante. Es, fíjate que los abogados en general, y tú, Javier, de esto me tienes que dar la razón. ¿Tiene, ¿tiene apellido Monse? Monse Pijuan. Ah. Y, ¿no y, sí, sí, y Monse, fíjate que los abogados en general son gente aburrida, gente sosa, gente que... Pero Monse rompe esa, ese criterio. Creo que estamos trayendo abogados, nuestra segunda abogada de, lo, de los invitados, y estamos rompiendo eh, ese, ese, esa regla de los abogados diferente, ¿no? eh, que, que tiene mucho más personalidad de lo que parece. Y Monse es una de estas amigas increíbles eh, que te pone la vida por delante y que luego, con mucho agrado, eh, llevas en orgullo. Así que Monse es una tía muy interesante que vamos a descubrir, yo creo, en los próximos 30 minutos lo que realmente es eh, nuestra Monse Pijuán. Pues vamos, con doña, doña Monse, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, muy bien, fenomenal. Con esta presentación casi me atrevería a preguntar, a pedirle que nos cuente un chiste. Sí, no, es que además vamos, no sé si se ve mucho, pero estoy roja, colorada como un pimiento. ¿Cómo se nota que JJ me quiere mucho, ¿eh? Se nota, se nota, pero. Yo creo que, que, vamos, me ha dejado sin palabras. La ventaja, Cosa difícil para mí, pero bueno. La ventaja, como nos ve mucha gente, es que todo es virtual. No piensen ustedes que aquí hay algo más. No. Doña Monche, usted es letrada. ¿Y qué otras aficiones tiene? Pues me encanta leer. Soy una gran ávida de la lectura. Siempre estoy leyendo un par de libros a la vez con el poco tiempo que tengo, pero bueno, me encanta leer, me encanta la música y sobre todo lo que más me gusta, y ahora no se puede, pero ¿qué le vamos a hacer? es Socializar y quedar con amigos. Eso es lo que más me gusta. O sea, que somos muy del chiringuito, muy de las tapas. Miren, miren ustedes qué foto nos pone aquí JJ. ¿Eh? Fíjense que socializa O sea, ¿es usted también miembro de Rotary? Sí. No se pierde una, ¿eh? Miembro de Rotary, de Apimem de varias asociaciones empresariales. Asociaciones varias. Bueno, mira, ahí se la ve bien con la señora alcaldesa. Ajá. ¿Te lleva usted bien con el poder? Pues la verdad es que tengo bastante buena relación. Mire, Juanma... Juanma... Juanma Moreno, el presidente. De la, cuando no era todavía presidente, esa foto. La van a etiquetar del PP con tanta foto del Bueno, PP. muy orgullosa, que no lo escondo. Ajá. Está muy, está muy bien, y la mayoría de los, tele... de los entrevistados quieren mantener un perfil más bajo. Eh, bueno. Entonces, ¿a usted le gusta sociabilizar, uh -huh. y por eso eh, está usted trabajando en Puerto Banús porque es un buen lugar para ello. No, hora externa, no. Eh, yo empecé, yo, bueno, yo me empecé mi andadura profesional en Madrid en el año 81, o sea, acá hace ya 40 años, y mi, el, digamos que el propietario, el máximo accionista de Puerto Danús, Alberto Vidilla Tudores, es mi tío carnal, bueno, ya falleció, era mi tío carnal, hermano de mi madre. Con lo cual, bueno, pues mmm, nos ofreció trabajo aquí en Andalucía, tanto a mi padre como a mí, y claro, trabajo manda. Y bueno, pues empecé a trabajar en, en la concesionaria de, de en la sociedad concesionaria de, del puerto. Y bueno, pues quise siempre trabajar como asesora externa, fue voluntad mía. ¿eh? Y, y bueno, en, más, más que nada fue una cuestión familiar y de necesidad de, de decir: bueno, las cosas en Madrid no iban muy bien para, ni, ni, para mi padre ni para, ni para mí en cuestión laboral. Y bueno, pues blanco en botella. Y ya pues a partir de ahí en el año 84 empecé la concesionaria y ya pues sigo todavía, sigo todavía. Sí que es un buen lugar para socializar, pero pero bueno, sí. Porque cuando usted va a los locales de Puerto Banús dice, "Ahora no sé si la recibirán bien. Soy la abogada de la concesionaria." Igual ahora alguno no está muy contento con eso. No, algunos hay hay sí, ahora hay sus más y sus menos. Lo que tengo que decir, además, que muchas cosas que han salido en la prensa no son reales, ¿eh? en contra de lo que por pues, supuestamente hacemos la concesionaria. Por ejemplo, vamos por ejemplo, a ir... Por ejemplo, que vamos se subían las, las, las tarifas de, los, de, las, de las terrazas, de las rentas de las terrazas, un cuánto se dijo, una barbaridad. 100% o un 1.000 por. No sé, una barbaridad. Eso no fue, eso no era así, eso no era cierto. Eh, se dijo, por ejemplo, que coaccionábamos a los a los a los comerciantes poniéndoles bloques de hormigón. Eso además, eh, por ejemplo, yo lo sé muy bien porque eso intervine yo, eso fue un desahucio por falta de pago del arrendamiento de la terraza. Puerto José Banús, la concesionaria recupera la posesión y para que no se pueda volver a utilizar, porque no se puede volver a utilizar, pues algo hay que hacer. Y entonces se nos ha acusado de muchas cosas que no son ciertas. Lo que es verdad, doña Monse, es que se han producido muchos cambios. En los últimos, digamos, dos, tres años en Puerto Banús, ¿no? Sí, yo creo que para bien. Más que nada, bueno, al fallecer mi tío, bueno, pues la, la familia eh, pensó que lo mejor era poner una persona externa al cargo de la gestión. Eh, pues se puso un CEO, eh, Juan Núñez, que lo hace divinamente. Y, y bueno, pues hay, hay un nuevo equipo con. con en, o sea, al, al este, ante esa nueva gestión, pues hay un nuevo equipo, de gente más joven, de gente muy preparada, que, que se intenta lo que es dar un arreglar, mantener aquello que bueno estaba bien y había que mantener, y arreglar aquello que no estaba bien o que se había dejado durante años y había que arreglar. Lo que es verdad es que en Puerto Banús ha habido, sobre todo, mucha leyenda, ¿no? Eh, mucha leyenda con mercado negro de tarjetas de aparcamiento, con terrazas eh, o propietarios que subarrendaban locales y que los dividían en subarrendos tipo bloquecitos pequeños. Es decir, ha habido mucha leyenda y luego ha habido una decisión empresarial, que cada uno pensará si comparte o no comparte, de darle un cambio total al puerto. Sí, primero había que hacer una, unas cuestiones en, la infra, en las infraestructuras. Se han asfaltado calles, se han pintado, se ha hecho una serie de cosas en las infraestructuras necesarias que eran necesarias, porque el puerto recordemos que tiene 50 años y, y las cosas estropean con el tiempo. Y luego sí que es verdad que había cosas, unas ciertas y otras no, sobre todo el tema terrazas. Eh, hubo, hubo, hubo mucho tiempo de. de, de bueno, pues eh, las cosas. Iban funcionando, pero podían funcionar mejor, pero no se. No, por, por H, por B por C, no vamos a entrar ahí, no se puso uno ahí a, a ello, a, a mejorarlo. Entonces, bueno, pues eh, ante la nueva dirección, pues sí, se puso en marcha un, el, el pensar cómo se podía mejorar la gestión, sobre todo de las terrazas, de los arrendamientos de las terrazas y de los puestos de atraque, que es lo que. que, es lo que digamos, la competencia de la concesionaria, porque nos están achacando muchas cosas, y no todo es competencia de la concesionaria, como tampoco todo es, a ver, Banús, eh, la zona geográfica, todo es Banús para la gente, no, mire usted, hay sitios, quitando las barreras de entrada y el recinto portuario, que nosotros no podemos hacer nada, por mucho que la televisión diga, es que en Banús, es que hay muchas cosas que no son que no son competencia de la concesionaria. Pero, por ejemplo, doña Monse, sí que es verdad que ustedes, de alguna manera, toleraban algunos desmadres alcohólicos que de repente cortaron radicalmente, que de repente pidieron un cierto decoro, que yo comparto, para que no se paseara la gente completamente medio desnuda. Porque es verdad que yo he visto escenas en Manús, pues hombre, a lo mejor para mí como turista muy divertidas. Pero yo entiendo que como imagen de negocio y como explotación, pues a lo mejor el ver un montón de gente joven, desnuda, incluso peleándose desnudos en mitad de la calle, pues tiene poca gracia. Hombre, como espectáculo circense está bien, yo no, diga, no digo que no. Eh, luego el famoso eh, coche que en un momento determinado se incendió de manera rara. Sí. Sí. Rara. Eso. Eso fue, no, eso fue también. Yo, yo no estaba en ese momento en la. Me enteré, me enteré por las redes sociales. Eso fue una cosa fortuita, que es que no va a haber. De repente un coche va y se, A ver, no sé exactamente qué pasó. Creo que empezó a. Eh, se dio. Eh, tro, chocó y empezó a saltar gasolina y se encendió o algo así. No lo recuerdo bien porque no estaba. Me enteré por las redes sociales. Pero es lo que estoy diciendo. Es decir, sí que evidentemente, evidentemente la zona de Banús. Una calle, además, que siempre se ha llamado, además, el nombre por la que se conocía, lo dice todo, que es la calle del infierno, que es la calle de atrás, no la, la de honor donde están los barcos y las grandes tiendas, no, la de atrás. Entre lo que era el soportal de lo que era el Banco de Andalucía hasta el final. Eso donde están más los negocios de discotecas, bares de copas, pubs y algún otro negocio de... Oh, dedicación ilícita. Señorita, lo que pasa es que si sí, el coche ¿sí está es. Compañía? ¿Eh? Hombre, yo no digo nada, pero eso lo han cortado ustedes, ¿no? Sí, sí. A ver, se procura hacer lo que se puede. Entre otras cosas porque hay cosas que no podemos evitar. Es decir, lo que ocurre de puertas adentro de un local, nosotros no podemos hacer nada. De puertas afuera, la única competencia la tiene la policía. Evidentemente, nuestro guardia de seguridad. Pueden vigilar para disuadir, pueden recomendar, pueden decir, pero si alguien se pone farruco, no pueden hacer nada. Pero ustedes Entonces, han multiplicado el número de agentes de, del orden de la empresa y además cambiaron incluso la empresa de sí, seguridad. Se cambió la empresa de seguridad y se afortunadamente. Sí, sí, se ha puesto más seguridad, se ha puesto más personal de seguridad y se ha notado. Claro. Hemos conseguido que los negritos, en la misma manera que entran, salen, que se queden, vamos, es una batalla continua también, como tiene Marbella Ciudad y como tiene, como tiene muchas ciudades de España, una lacra. Pero bueno, hemos conseguido bastante en ese tema. Y, y bueno, también lo que se ha conseguido es una buena sintonía con la Policía Nacional y la Policía Local, que antes sí. no existía esa tan buena sintonía. Han conseguido que debido al aumento del precio de las tarifas de aparcamiento dentro, haya cada vez menos coches, lo cual no sé si es bueno o malo. No es así. No es así, no, no. Es así no, no es así. Lo que, a ver. Cuénteme usted lo que es la leyenda. Yo le pregunto, hombre, yo no tengo tarjeta de Banús. Pero lo porque que... no todo el mundo la puede tener. Claro. La tarjeta de Banús, digamos que se vende. A quien tenga un puesto de atraque y a quien tenga un negocio en propiedad, o que sea propietario, o que sea arrendatario de una terraza, o que tenga un puesto de atraque, se venden a ese tipo de gente, no se venden a todo el mundo. A ver, eh, lo que se facilita con la tarjeta es el acceso adentro del recinto. Y es un recinto privado que la concesionaria puede regular su acceso perfectamente. No, no, si nadie... Es lo que se hace: nadie regular el acceso. Nadie le discute que no tengan derecho a hacerlo. En coche, en coche. Que andando sí. puede entrar todo el mundo. Claro, no seré yo quien le discuta el tema. Le digo que, que sí que creo en los, en los miembros del, del negocio de Banús. Pues allí, antes era verdad que alguien iba con coche y no se podía aparcar. Hombre, no digo ahora, que está bastante más tranquilo. Pero desde que ustedes hicieron esta modificación con el lector de tarjetas. De, de las matrículas, pues la verdad es que han porque lo que lo que se ha cortado, sea, ahora mismo lo que se ha cortado es el acceso a gente que mmm, te, había, sí que es verdad que se conseguía la tarjeta de forma fraudulenta y eso es verdad y lo tenemos por desgracia, lo, lo tenemos que asumir. Se ha, se ha cortado todo eso y ahora solamente entra el que tiene acceso con, o sea, obtenido de forma oficial en la torre de control. La rumorología decía que los propios gerentes eran los que estaban en el negocio raro de las tarjetas, pero esto sí. es la rumorología, ¿eh? No vamos a entrar en detalles. de Se de, dicen tantas cosas, ¿verdad? Se dicen tantas cosas. Cierto, ahora se dice que es más fácil entrar como ocupa en un domicilio que antes. ¿Eso? Mm. No es que sea más fácil, es? es igual de fácil. Lo que es más difícil es echarles. Y ya era difícil antes. Exacto. Pero ah, es que ya. ahora es más difícil todavía, Charles. Salvo que haya violencia, de ahí no sale nadie. Eh, sí, lo que, la, la barbaridad que ha hecho este gobierno es incluir en la última modificación de enero del 2021 una, un, una causa de, para, de suspensión del desahucio, el que aunque esté palabras textuales del decreto aunque esté en curso en un procedimiento penal eso qué es el procedimiento penal de usurpación es decir cuando uno da la patada en la puerta se mete o se mete en una casa pero no hay violencia contra nadie una casa que está vacía y se mete eso es usurpación y es un delito ¿Eh? se ponga se pongan algunos como se pongan y entonces para esos casos en que no hay violencia y que es un delito de usurpación un delito leve pero delito al fin y al cabo un delito de usurpación, y bueno, y se dan otras circunstancias, vulnerabilidad, falta de alternativa habitacional, que sea víctima de violencia de género, dependiente, se tienen que dar una serie de circunstancias. Pero si también se dan esas circunstancias, se suspende el lanzamiento y el desahucio. Y hay una cosa que es la, el, el allanamiento. Sí. El añadimiento es cuando hay violencia en las yo personas. A, Entonces, a mí me gusta aprender, aprender de... Hombre, no les voy a engañar que esto lo he escuchado de la misma persona que estamos hoy entrevistando en la radio, con lo cual vengo muy bien formado. Voy a, voy a... <laughs> vengo muy bien formado. No es que yo sea así de formado, David, de, de, de norma, eh, pero hoy sí, porque he tenido la suerte de escucharle a la radio hablando de este tema. Sí. Es usted una abogada generalista de las que ya no existen. Sí, sí, de las que ya no existen, porque eh, lleva, lo, los de mi generación, digamos, llevamos un poquito de todo. Ahora son, predominan los bufetes con, con gente más joven, que tienen vari, cada uno varios abogados, cada uno experto en una rama. Eh, yo, bueno, pues eh, tengo, a ver, me dedico preferentemente a cuestiones civiles, mercantiles y sobre todo procesales de juzgado. Yo soy abogado de juzgado vocacional de toda la vida. Lo cual no quiere decir, pues que si me viene una clienta que me tiene mucha fe y quiere que le venda su casa, se la vendo. O sea, vamos, que le venda su casa, que le gestione la compraventa, la escritura y demás, yo se lo gestiono. Si quiere... Que me viene una clienta con un problema de, en el juego de instrucción, también. O sea, que viene una señora. Y le vendemos lo que ella quiera, menos un traje. ¿Qué quiere separarse? La separamos. ¿Qué quiere comprar? La compramos. ¿Qué quiere lo, vender? Lo vendemos. El, sí. Lo de familia me resisto. Se resiste. He llevado algún caso de, de, de divorcios, pero siempre he salido trasquilada. Porque ahí se, ahí se mezclan unas, muchas emociones. Y uf, es un tema muy, muy, muy desagradable para mí, no me gusta demasiado. Y, y bueno, es procuro no llevarlo. Lo, lo derivo casi siempre que, que me preguntan, lo derivo a algún otro compañero. Pues ya ven ustedes, estamos viendo mientras que hablamos con la invitada su página web, incluso su dirección y su teléfono. ¿Por qué? Porque, oiga, todo el mundo en un momento determinado necesita un abogado. Vamos, ya no le digo si hay que hacer la declaración de la renta o leer el recibo de la luz. Pero bueno, también para eso podemos ustedes, miren, aquí lo tienen. En la calle Jacinto Benavente, eh, nuestro amigo JJ nos ha puesto la página web que le hemos enseñado antes para que ustedes puedan buscarse su nuevo. Pero dentro de todo esto, doña Monse, ¿qué es lo que más le gusta? Ha dicho que el procesal y el los procesal. Sí, el procesal. Yo <coughs> empecé... ¿eh? ¿Perdón? Que esto es muy árido. Bueno, hay que tener paciencia sobre todo. Hay que ser muy organizado para que los plazos no se nos pierdan, bueno, para que sepamos los, los vencimientos. Sí, yo, eso, yo además eso sí, es, es lo es lo peor que tiene el procesal y es lo que más estresa, porque bueno, pues uno va trabajando el día a día y, y bueno, pues se va organizando. Pero de repente te viene un recurso en cinco días, un recurso en veinte días, un juicio en tal día. Y eso te paraliza todo el resto de la actividad. Te tienes que centrar en eso. Porque efectivamente, te vence y te vence. No, JJ, se nos están yendo los 30 minutos. <laughs> Hacemos, un perfil, Hacemos un perfil psicológico de la invitada de hoy. Bueno, claro. ¿Cómo, ¿cómo la ha visto usted? Un placer, un placer tener a Monse. Monse que lleva 40 años y que menos traje, ha hecho prácticamente de todo. Y Monse que tiene mucho... mucho conoce todos los intrígulos de Puerto Banús y defiende a Puerto Banús como debe de ser, como buena abogada, defiende a Puerto Banús a, a pesar de los envites de nuestro Javier y que además Monse tiene muchos perfiles. tiene Yo creo que Monse tiene ese gen que decimos del asociacionismo, porque no solamente pertenece a Pimen, sino que además a Gastroclub, a Rotary, en fin, que cubre todas las necesidades de, del ser humano. Y además, Monse no solamente sabe hablar, eh, imagino que en los juicios Dios la quiera siempre de nuestro lado, sino además eh, en la radio y en la televisión, como vemos aquí. Así que nuestra invitada de hoy, eh, como, como bien has dicho, has dicho antes, menos traje hace prácticamente de todo. Pues ya han visto ustedes, eh, ahora estrenamos sección con JJ que hará un perfil. De cada uno de los invitados que tengamos aquí en esta la ventana de mi salón. Doña Monse, pues ha sido un placer tenerla. Un placer. Se me ha hecho corto los 30 minutos, ¿eh? No han pasado volando. Volvemos <laughs> otro día. Esto hay, hay más cabichuelas. <laughs> pues muchas pues... gracias, de verdad. Muchas gracias a los dos, al programa a la televisión, a, a ustedes, a JJ, muchas gracias, de verdad. Pues ya han visto ustedes, hemos conocido a Monse Pijón, una abogada que, como dice JJ, deben tener de su lado, no la tengan enfrente. Y nosotros, pues nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, como siempre, en este nuevo programa, La Ventana de Mi Salón. Pues desde esta ventana hemos conocido hoy a Monse con la in, 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 IN. Bueno, no sé, in, com, Eso, esa. En eso IN de JJ Frías que nos ayuda en la parte técnica y en la parte ahora sociológica, de conocer más al personaje. A todos ustedes muchas gracias y hasta el próximo programa. Un saludo.